He propuesto a los ministros hoy un esquema mental, un frame, que pasa por establecer algunas condiciones. Yo lo resumiría en tres sís y tres nos. Los tres nos son, primero, que no puede haber un desplazamiento forzado del pueblo palestino fuera de Gaza. La segunda es, no territorial change or reduction of Gaza territory. No to the reoccupation by the Israeli Defense Forces in a permanent situation of Gaza. No to the return of Hamas to Gaza. Neither. And the third is that Gaza cannot be dissociated from the overall Palestinian issue. Y buscar eh, los actores que se deban comprometer con la búsqueda de soluciones. El primero es que creemos que a Gaza tiene que volver una autoridad palestina. I'm saying one Palestinian authority, not the Palestinian authority. Una autoridad palestina en cuyos términos de referencia y cuya legitimidad tiene que ser definida y decidida por el Consejo de Seguridad. Y este es el segundo yes. Yes to a stronger involvement of the Arab countries on the look for a solution. Y el tercer sí es un mayor compromiso de la Unión Europea en la región, en particular en la construcción del Estado palestino, pero ahora Europa tiene que comprometerse más. Porque de lo contrario, si no se encuentra una solución ahora, viviremos un ciclo de violencias que se perpetuará de generación en generación, de funeral en funeral. Y para contribuir a esta dinámica política, pasado mañana iniciaré una visita a Israel, a Palestina, a Bahrein, a Saudi Arabia, a Qatar. Y a Jordania.